Y así está casi listo nuestro modelo súper romántico solo para enamorados. Veamos algunos detalles y cambios que le podés hacer para lograr tu modelo soñado. Primero, si quisieras ponerle una dedicatoria, te aconsejo ponerlo arriba. Por ejemplo, podés utilizar un globo corazón un poco más grande, ponerlo en el centro, en la parte de arriba, y aquí con marcador le escribís la dedicatoria que vos quieras. Además, para este diseño queda muy bien que nuestro peluche entregue un regalo extra. Como en este caso, le puse el ramo de rosas, o puede ser un regalo como este, que fue el que envolvimos el mes pasado. Y es un detalle que queda tan bien que no te tenés que olvidar. Otro punto que tenés que tener en cuenta es que si lo vas a mover mucho, vas a tener que tener algunas consideraciones. Los globos van a tener que estar un poquito más ajustados. ¿Cómo haces? Tomás un globo 260 y lo volvés a entrelazar entre todos los globos. Eso va a hacer que se junten más, queden más duros, y si moves este diseño, no se muevan demasiado. Y ahora sí, llegamos al final. Solo te queda poner manos a la obra. Pero antes, dejale un me gusta a esta idea y suscríbete al canal para que nos veamos todas las semanas con nuevos modelos. Acá te dejo 4 ideas para que vos elijas con qué querés seguir. Te agradezco muchísimo por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo.